Buenos días, Segunón. Nuevamente estamos en el programa Panorama, con la producción de Emigrados TV y la realización de Diversa. En Panorama queremos compartir temas de actualidad, lo que está pasando en el mundo y, por supuesto, en el Euskal Herria, comunidad de País Vasco. Hoy estamos transmitiendo desde Bilbao. Queremos abordar temas que nos afecten a todos y a todas. Esperemos que os gusten y que sea de utilidad para la transformación social que es necesaria para lograr un mundo más justo, equitativo y igualitario. El día de hoy tenemos a dos personas invitadas, a Elena y a Omar. Estas dos personas han trabajado en pro de la no discriminación y la eliminación del racismo en la comunidad autónoma del País Vasco. Pertenecen a la asociación Sor Racismo Vizcaya. Egunon, Elena. Egunon. Egunon. Egunon, Egunon. Bueno, mañana es el Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial. Por eso estamos aquí con Elena y con Omar. Vamos a hacer una charla en torno a este tema. Elena, cuéntanos qué hace y a qué se dedica Sor Racismo. Buenos días. Sor Racismo es un movimiento social asambleario que lucha contra todo tipo de discriminación por razones étnicas, por razones del color de piel o religiosas. Y para luchar contra estas lacras nos servimos fundamentalmente de lo que llamamos la denuncia y la sensibilización. Es muy importante recoger las denuncias de racismo porque la gente denuncia muy poco porque tiene miedo, porque están en una situación muy vulnerable a menudo. Entonces, desde nuestra organización intentamos recoger las denuncias junto con otras asociaciones a las que estamos federadas en el Estado español. También hacemos un informe anual sobre el racismo en el Estado español. Y ya, por último, para nosotras y nosotros es muy importante la sensibilización. Y hacemos sensibilización por todos los medios. Muy bien. Omar, hilando un poco lo que dice Elena, Sor Racismo, ¿cómo viene haciendo esta ardua labor? ¿Cómo y con quiénes se articula este trabajo de lucha contra el racismo? Intentamos articularlo o coordinarnos con otras más organizaciones que trabajan en este campo, que son generalmente asociaciones que trabajan el tema de inmigración, ¿no? Trabajan el tema de minorías y así. Pero últimamente estamos intentando ampliar el campo para implicar a más actores, sobre todo sindicatos, partidos políticos, organizaciones que trabajan en estos ámbitos, porque consideramos que el racismo es una posición política, ¿no? Es una posición política, sobre todo si se ejerce desde las derechas, ¿no? Últimamente las derechas a nivel, esto ha llegado al Estado español, pero llevamos con esto unas décadas. Desde otros países europeos ya esto ya se ha estabilizado de una manera o de otra y ha llegado al Estado español. Ya la derecha y la extrema derecha está usando argumentos racistas, argumentos contra xenófobos para conquistar la opinión pública, para conquistar votos. Entonces es ya un instrumento político y por eso
creemos que todo el mundo tiene que implicarse. No, el tema del racismo y la xenofobia no es un tema de minorías, de los movimientos, algunos movimientos sociales que tienen que atacar y tienen que trabajar este asunto. Es un tema central últimamente y va a ser más central en el futuro. Y por eso tenemos que ser conscientes que, y además, para entender esto es simplemente hay que ver quién está contra los demás etnias, gente de color, gente, son las mismas que están en contra de las mujeres, las mismas que están en contra de los comunistas, las mismas que están en contra de todos los demócratas en general. Entonces tenemos, es el mismo enemigo de alguna manera. Aunque el racismo es un fenómeno transversal que toca también a otras corrientes políticos, pero está más asentado y más aceptado en las derechas. Por eso creemos que es una lucha más amplia y estratégica. Gracias. Elena, en torno a todo lo que ha dicho Omar, ¿qué otras manifestaciones de racismo tú has visto aquí en Euskadi? ¿Cómo son estas? ¿Son abiertas o es un racismo sosegado? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creemos que el principal racismo es el racismo institucional. Hay dos tipos o tres tipos de racismo. Uno es el racismo que lo llamamos moral o cotidiano, que se produce entre las personas, en los vecindarios, y que también tiene muchas expresiones. Por ejemplo, la gente no le dejan entrar en las discotecas por sus rasgos étnicos. Pero lo que para nosotros el más grave es el racismo institucional. El racismo institucional significa que el Estado, por ejemplo, diseña leyes que discriminan. Por ejemplo, leyes que discriminan a las personas migrantes y les obliga a permanecer como mínimo 3 años en la clandestinidad. 3 años sin papeles, con la amenaza de una deportación. Les pueden también meter en un CIE, que es como digamos, una cárcel, pero sin haber cometido ningún delito. Esto es, por ejemplo, racismo institucional. Les obliga a tener un contrato de trabajo para poder regularizarse y les pone muchísimas trabas a los empleadores para que puedan contratar. Eso es racismo institucional. Es racismo institucional que a una persona que tenga unos rasgos, por ejemplo, latinos, gitanos, magrebíes o subsaharianos, les pueden detener hasta 7 veces más que a una persona blanca. Podría seguir hablando. Es racismo institucional la presencia de las personas, minorías étnicas en los medios. Apenas aparecen, y cuando aparecen, solamente aparecen como víctimas o aparecen ligados a la delincuencia. Por ejemplo, el concejal de Seguridad Ciudadana de Bilbao hace poco ha ligado la juventud de una minoría étnica a la delincuencia. Eso es racismo institucional. El delito nunca está ligado a unos rasgos étnicos. Eso es absurdo. Hay personas que delinquen o no, pertenecientes a todas las comunidades humanas, etcétera. Sí, yo también estoy de acuerdo un poco con todo tu planteamiento. Igualmente, recordando todas estas últimas noticias que se han dado en torno al Renfe, al autobús en Vitoria, algún otro video que se ha hecho viral en un parque infantil en Bilbao. Omar, ¿tú ves que este racismo
está generalizado en el ADN de la sociedad vasca? No, en este caso puedo hablar de la sociedad europea o la sociedad occidental, vale. Bien dicho, porque tiene que ver con una posición, una posición cultural, desde la civilización blanca hacia los demás civilizaciones o los demás o hacia el otro, que es el diferente, que pertenece a otra cultura, a otras etnias. Entonces, la cultura occidental en algún momento de la historia ha dominado el occidente, como concepto político, ha dominado el mundo, toda la tierra, casi el 90 o el 80% de la tierra ha sido ocupada por occidente, de una manera directa, con armas, ha ocupado América Latina, ha ocupado toda África, ha ocupado unas partes inmensas de Asia. Entonces, el 80% casi de la superficie de la tierra ha sido ocupada por Occidente. Y a partir de ahí, este Occidente, que ha estado en una posición de poder, ha podido construir la historia de los demás. Y ha construido un discurso determinado y ha montado un imaginario determinado sobre el otro, sobre que son inferiores de otra raza y por consecuencia tienen menos derechos y no tienen, no merecen los recursos que pertenecen a ellos, a sus tierras, y así, se ha construido una posición, y esta posición sigue hasta ahora. Entonces, los vascos forman parte de esta civilización. Los vascos también son europeos. Y por eso, igual algunas personas pueden salir y decir que también en otras zonas del mundo hay racismo entre colombianos y venezolanos, o entre marroquíes y senegaleses, pero hay que diferenciar entre la xenofobia, que es un rechazo de una comunidad, un pueblo o una cultura a otra, porque es nueva, es diferente, le da miedo, es desconocida, y el racismo como una posición de poder. Hay una diferencia inmensa, según mi punto de vista. Por eso la sociedad vasca está también metida en este contexto y va a recibir discursos y va a recibir unas que lo puedo llamar ataques desde la derecha para avivar el racismo dormido que está ahí y usarlo por fines políticos directos. Ahora cada vez lo estamos viendo. No sé hasta qué punto esta sociedad está vacunada, tiene elementos de resistir y de responder. Eso lo vamos viendo poco a poco. Aquí la gente también sufre mucho, la gente diariamente sufre mucho. Es un sufrimiento invisible, un sufrimiento silencioso, porque cuando una persona de aquí anda buscando alquiler y nadie quiere alquilarle una casa, eso no se ve, no se nota, pero la gente de otra etnia, de otro color, lo están sufriendo todo el rato. Cuando la policía, como ha dicho Elena, me para por ser de otro color, para identificarme pensando que yo tengo más posibilidad de ser un ladrón o un delincuente, es un sufrimiento también que lo vive la gente todos los días. Entonces, el País Vasco esta sociedad tiene que responder
tiene que desarrollar sus argumentos contra el racismo y contra la xenofobia. No está extensa, no está vacunada. Elena, siguiendo un poco lo que nos ha contado Omar acerca del discurso político, ¿tú cómo ves la utilización de este discurso en algunos de los partidos políticos? ¿Cómo lo ves? Lo veo terrible, lo veo terrible. Parece ser que responde a una crisis muy grande de todo el sistema económico. Aunque son palabras que suenan muy grandes, pero parece que responde a una crisis también del sistema neoliberal que se ha hecho ya, digamos, ha agotado ya su propia trayectoria. Entonces, también hay un agotamiento de los recursos. Y en todo este contexto, de repente el neoliberalismo a la desesperada quiere todavía empeorar las condiciones de los países del sur para mantener un estatus que se está derrumbando aquí en Occidente. Entonces, me parece terrible que seguimos esquilmando los recursos de África, los recursos de América Latina, y seguimos cerrando las fronteras, pero cada vez de manera más cruel y externalizándolas para todas las personas que huyen del desastre que ha provocado Occidente, porque el cambio climático lo ha promovido Occidente. Las guerras en Oriente Medio también las ha promovido Occidente. El agotamiento de los recursos y el empobrecimiento de las poblaciones también lo ha provocado Occidente. Y ahora les cerramos las fronteras y ahora queremos crear un discurso que de alguna manera nos enfrente con los demás. Y no puede ser, no puede ser. Es decir, las personas que habitamos el mundo pertenecemos a la misma comunidad humana y tenemos el mismo derecho a acceder a los recursos en igualdad. Entonces, todo el resto de los discursos son falsos. No se pueden creer. Esto es lo que puedo responder. Aprovechando que tienes el micrófono, quiero hacer esta pregunta para los dos. ¿Tú cómo ves qué estrategias se pueden estar desarrollando para luchar contra el racismo? ¿Qué se está poniendo en marcha desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo ves? ¿Hay una lucha coherente entre estas dos, entre estos dos, o cada uno va por su lado? ¿Cómo lo ves? Yo creo que de momento las instituciones no han tomado una actitud clara contra esta desigualdad y contra esta discriminación. Los discursos son muy ambiguos. El alcalde de Bilbao, dice que las personas que llegan en autobuses van a irse, que no vienen a quedarse. De alguna manera ya está señalándoles como algo negativo. Si quitan las concertinas aquí, las ponen en Marruecos. Las personas africanas aparecen en pateras, no aparecen como personas que muchas de ellas son estudiadas, son cultas, aportan riqueza, aportan conocimiento, aportan diversidad. No. Yo no creo que las instituciones están de verdad asumiendo el papel que le corresponde. Y además tenemos partidos xenófobos que hacen del miedo su campaña. Y tenemos partidos que no aparecen como xenófobos, pero que tampoco quieren mojarse. Por lo tanto, yo creo que de las instituciones, de momento, a las instituciones no las podemos dar un aprobado. Los movimientos sociales tenemos también que hacer un esfuerzo de concienciación y un esfuerzo de resistencia, y tenemos que ser capaces de crear más aún
digamos, espacios mixtos, espacios para el reconocimiento de las personas, espacios, digamos, comunitarios que nos permitan reconocernos y los derechos mutuamente. Yo aquí quiero apuntar una cosa que me parece interesante, es que la derecha, cuando se ha quedado sin argumentos, o el neoliberalismo, cuando se ha quedado sin argumentos, sin discurso, porque ya vemos cómo está el mundo por causa de sus políticas, entonces ha sacado a bailar a su extrema derecha, al fascismo, de alguna manera. Por eso están surgiendo los partidos y los movimientos de extrema derecha y fascistas en el mundo, porque esos van directamente, usan directamente la mentira y la desinformación para lograr el poder político, para llegar a gobernar, ¿no? Entonces usan la mentira directamente contra los inmigrantes, por ejemplo. Su discurso está lleno de mentiras, que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Mientras los inmigrantes están obligados, no eligen, obligados a trabajar y a coger los peores trabajos que hay en esta sociedad. No les dan otra oportunidad, el trabajo del cuidado o el trabajo del campo. Por eso a mí me gustaría que ahora, por ejemplo, Abascal sale ahora y dice: los españoles primero a coger fresa. No, a coger fresa vamos a traer mujeres de Marruecos, pobres, del campo, ignorantes, a explotarlos, ¿eh? Y machacarlas ahí y luego abusar de ellas también, ¿eh? Desde el punto de vista... Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestro campo, veremos, está... Hay un movimiento social que está trabajando este tema, que está intentando responder, pero yo pienso que es un tema como no es algo que tiene que hacer los movimientos sociales, es algo que tiene que implicar todo el mundo. ¿Y cómo? Integrando este sufrimiento al discurso político en general, gobiernos no se está haciendo gran cosa, no está haciendo nada, nada, porque tienen el poder y tienen los medios de masas para influir y para por lo menos decir la verdad sobre lo que está pasando en este ámbito, sobre el tema de inmigración y todo, pero no lo hacen, no les interesa, porque este equilibrio político que hay les va bien, y además algunas veces yo veo que ellos que están gobernando ahora aprovechan el surgimiento de la extrema derecha para asustar a la gente, ¿no? Para que los votos van por un lado o por otro. Tú que eres de Marruecos, ¿tú cómo ves que se están desempeñando las organizaciones del colectivo inmigrante en torno a toda esta temática? Bueno, hay poca fuerza, no hay mucho, no tienen mucho mucha fuerza para trabajar, son grupos pequeños, apenas sin recursos, apenas llegan a lanzar su mensaje cuando puedan, cuando están invitados. Por eso hay que ayudarles a empoderarse, ¿no? A construirse como un discurso propio, hablar ellas mismas de ellas mismas, no delegar a otros su hablar en su nombre, ¿no? Está en fase, depende de las zonas también. Aquí en Euskadi depende de las zonas. Okay. Elena, aprovechando que mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo, ¿qué vais a hacer a desarrollar, cómo y dónde en torno a esto? Muy bien, pues mañana, que es el día 21, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, vamos a organizar la manifestación anual
que SOS Racismo Vizcaya lleva organizando muchos años. Invitamos a toda la ciudadanía que venga con sus carteles, con sus lemas. ¿Y dónde va a ser? Pues este año salimos de la Plaza Moyúa. No se olviden, Plaza Moyúa. En lugar de La Riaga, este año salimos de Plaza Moyúa, vamos a bajar por la Gran Vía y después vamos a subir por San Francisco hasta la Plaza Fleming. Entonces, hemos quedado a las 7 de la tarde del día 21, jueves, en Plaza Moyúa. ¡Anímense! ¡Venga! Y agradecemos a Elena y a Omar el haber estado aquí con nosotras. Y bueno, invitamos de nuevo a todos y a todas, tal como lo ha dicho Elena, a esa gran manifestación. Y también aprovecho para decirles que el próximo miércoles os invitamos a todos y a todas en esta misma hora, en el mismo canal. Y muchas gracias por vuestra audiencia. Agur, agur. Agur. Agur, y muchas gracias por invitarnos. Okay, venga.